¡Qué maravilla! Boas noites, Andreas Spiritwitz, Claudio Constantini y este homenaje fantástico al maestro Piazzolla, con muchas influencias. Boas noites, bienvenidos, bienvenidas. Sentimos el retraso. Manifestación en Madrid, Black Friday, bueno, ya saben, esto de los atascos en Madrid, que son casi un mito. Pese al retraso, estamos muy contentos de estar aquí, de poder compartir este acto con las socias y socios de InfoLibre, con todos los premiados a los que admiramos y ahora mismo los presentaré, con invitados tan especiales y con esta música en directo. Estamos contentos, bueno, casi de estar vivos en general, tras la pandemia, en un mundo en guerra, en un mundo pues convulso, y vivos pues por haber sobrevivido a esta semana de emociones fuertes. Miro aquí a la primera fila. Me han contado que ha habido hasta 846 votaciones en un día.
5.454 enmiendas. Una sesión más allá de la 1 de la mañana. Veo algún dedo fatigado en la primera fila y entre los diputados, casi tanto como nuestro equipo de política que está por allí. Vicepresidenta Nadia Calviño, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas noches. Veo una cara de alivio en la ministra de Hacienda, que es digna de mención, ¿qué tal? A usted en el trabajo le dan unos días después de lo de ayer, ¿no? Naturales, laborables, no sé, pero algo harán. Oiga, el otro día vi las imágenes tan graciosas de su último meeting. Si la llama su madre, atienda el teléfono, ¿vale? Por favor, pónganla en altavoz. Viene Félix Bolaños también, que está por aquí, recién llegado de la Internacional Socialista. Gracias. ¿Ha hecho usted bien en venir? Esto de los partidos es muy aburrido, nunca pasa nada. Isabel Rodríguez, buenas noches también. Cuando se enteró Isabel Rodríguez de que venía Rosalén, que está a punto de hacer aparición aquí, dijo, yo si hace falta me arranco a cantar por Albacete, por Ciudad Real. Bien, vaya calentando la voz. Veo muchas caras conocidas, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, diputadas de muchas formaciones políticas, como Carlos Rojas, que es el número 2 del Partido Popular en el Congreso. Gracias de verdad por estar aquí. Queremos que esto sea una fiesta donde estén todos. Invitamos absolutamente todos. Bueno, todos no, a todos salvo aquellos que nos tienen vetados, aquellos que tienen vetados a los medios y que curiosamente son también aquellos que vetan cualquier entendimiento y caminan contra el progreso. Veo por ahí a Íñigo Errejón, a Jon Iñárritu, la izquierda madrileña en pleno, a Mónica García, a Juan Lobato, que también nos acompaña. No veo a Gabriel Rufián, entonces, bueno, la noche va a ser inevitablemente un poco más corta, pero mañana lo vamos a agradecer. También tenemos con nosotros a representantes de instituciones y empresas que han colaborado con esta gala, la Fundación La Caixa, Correos, AENA, Renfe. Gracias a todos por venir. Si suena un teléfono móvil, pues sepan que es el de la ministra de Hacienda. Todo bien, todo en orden, no pasa nada. Les decía que estamos contentos porque estamos vivos y vivir, según escribe Emilio Lledó, explicando a los griegos clásicos, es, y cito literalmente, ser indigente, necesitar de otros, porque no podemos sostenernos abandonados a nosotros mismos y desde nosotros mismos. Por eso, escribe Lledó, inventamos la política como estructura de solidaridad que coordina y completa la inalcanzable sucesión de indigencias en la que desde nuestro nacimiento nos encontramos. Nosotros, o más bien el equipo de 5 periodistas capitaneado por Jesús Maraña y Manuel Rico, inventaron hace casi 10 años un periódico al que yo me sumé hace un tiempo. Lo hice como ellos para practicar el asombro, que es el germen de la curiosidad, según escribe Lledó. Valgan estas preciosas frases de nuestro premiado para rendir homenaje a las socias y socios de Infolibre, personas que no están delante de las cámaras, pero detrás de este proyecto, personas a las que hoy citamos muy pronto y han tenido que esperar mucho porque han sido muy puntuales, que tienen nombres pues como Alberto, Ainhoa, pues Borja, María Ángeles, Manuel, Araceli, Consuelo, nuestra socia, Consuelo, premiada de esta noche, miles y miles, cerca de 14.000. Porque ahora cada vez más ciudadanos asumen que hay que comprometerse con la información, que hay que arrimar el hombro con una suscripción, pero este modelo que algunos presentan como nuevo, como si tal cosa, es el de Infolibre desde el año 2013, cuando parecía casi una prédica en el desierto, una ingenuidad, ¿no? ¿Dónde van estos? Bueno, pues aquí estamos. Cada día nos va un poquito mejor, afortunadamente. Afrontamos más proyectos, reforzamos nuestros equipos y nos asomamos a más rincones, problemas y realidades de nuestro país y del mundo. Así que, si sois socias o socios, gracias por ser parte de este equipo. Si no lo sois, sobre todo aquí en las primeras filas, suscribíos, por favor. Regalad una suscripción. Animad a vuestros amigos y familia a quizás quejarse un poquito menos, en general, de los medios, de lo mal que están, de lo mucho que manipulan, y hacer algo, contribuir, alguno en particular, y si puede ser, a Infolibre. Exigirnos, si hace falta, también que nos esforcemos y que estemos a la altura. Y por las socias y socios comenzamos. Por eso pido ya a Félix Bolaños y a Álvaro Sánchez Castrillo, que es periodista de Infolibre, que sigue Tribunales y Memoria Histórica, que me acompañen en el escenario, que suban al escenario para rendir homenaje a Consuelo Peláez. Y dirán, ¿quién es Consuelo Peláez? Yo se lo explico. Consuelo trabaja en la Cruz Roja en Madrid, en el programa de refugiados y solicitantes de asilo,
y escribió un artículo en nuestra sección de Librepensadores, que es ese espacio que tenemos reservado a las socias y socios que les gusta escribir y quieren hacerlo pues, en casa, en InfoLibre. Se titula Nunca encontraron sus cadáveres y es un texto tan sencillo como demoledor. Cuenta la historia de sus abuelos maternos, que fueron maestros vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, asesinados tras el golpe de Estado. Según relataba hace años la madre de Consuelo, huérfana desde los 5 años, solo querían igualdad, libertad y justicia para todos. Justicia que no caridad. El artículo acaba así. Saquearon su casa. Nunca se encontraron sus cadáveres. Nadie extendió sus partidas de defunción. España tiene una deuda con personas como Consuelo, con la generación de sus padres y con la memoria, que no debería ser motivo de confrontación partidista, sino pues, la mera expresión del sentido común. Una deuda de gratitud, pero también de reparación y un motivo de homenaje. Aquí va nuestro. Premio Librepensadores para Consuelo Peláez. Mi yayo Paco, hermano de mi abuela Sofía, me decía, nunca olvides lo que hicieron a tus abuelos. Y aquí estamos, mis pensamientos y yo. Por mi madre, Natalia, que tiene 91 años, sé que mis abuelos vivieron comprometidos con su época, luchando por una enseñanza pública, laica y de calidad, para todos, buscando la igualdad, la libertad y la justicia. Les costó la vida. Fueron asesinados por una derecha conservadora y clerical que fustigaba Castilla en la República. Y continúan aquí, deslegitimando y entorpeciendo la democracia. Hoy vivimos en un Estado democrático que aún no ha sido capaz de reparar a los familiares el inmenso dolor que supone la pérdida de seres queridos y la ausencia de ayuda para su localización, recuperación y traslado a un lugar querido y cercano. Solo un gobierno de izquierdas puede ayudarnos. Gracias a InfoLibre por la defensa de la democracia, por su compromiso con la democracia y su apuesta por una información rigurosa y valiente. Gracias. Muy orgulloso de formar parte de la familia de InfoLibre. He aprendido mucho. Recuerdo que cuando Jesús Marañas y Manolo Rico estaban poniendo en marcha el periódico y yo asistía a las reuniones, me enteré, por ejemplo, de que existe la publicidad opaca y que hay algunas empresas, algunos bancos que aportan dinero sin después salir en anuncios para tener el derecho de vigilar las noticias que se publican sobre ellos. Y me sorprendió mucho también que hubiese bancos que tenían una línea especial de crédito para clubes de fútbol, para medios de comunicación y para partidos políticos. La verdad es que vivimos en un mundo donde cada vez es más prioritario defender la independencia del periodismo, porque el periodismo libre e independiente es una raíz fundamental de la democracia.
Y eso lo sabemos todos los que debatimos las ideas que hay en el aire y todos los que pensamos que es muy importante ser libres a la hora de pensar lo que decimos y ser conscientes de lo que vamos a decir después de pensarlo. En ese sentido, estoy muy feliz de formar parte de la familia de InfoLibre y estoy muy agradecido de que InfoLibre haya pensado ponerle el nombre de Almudena, de Almudena Grande, a un premio, el premio que apoya el derecho a la información, el derecho a la libertad, que es un derecho democrático fundamental. Y quiero agradecer que este primer premio se le haya concedido a Juliana Sanz, porque Juliana Sanz es un referente fundamental en qué modo es importante decir lo que se sabe, combatir los secretos, combatir la manipulación, porque el silencio nos hace cómplices. Y no se me ocurre otra manera de dar las gracias a mis compañeros de InfoLibre, a mis compañeras del mundo de la cultura y de la información, que leyendo un poema que escribí hace unos años y que se titula Conversación con un periodista. Dice así: tocar la piel del día. Esa es tu tarea hasta llegar al cuerpo de la historia. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Te llamará mañana algún dios familiar o algún desconocido para decirte lo que ocurre. No aceptes su palabra y mira con tus ojos, habla con las razones de tu voz, escribe con las dudas de tus manos. Tocar la piel del día. Debes estar allí para contar la guerra, oír la noche de los bombardeos, para nombrar el mundo, sentir los ojos de la gente, para medir discursos, sopesar las monedas y las sílabas que caen en el suelo, el funeral que llega por la plaza, la mirilla que busca el cañón que dispara. Tocar la piel del día, estar allí para juzgar las causas, hacerse responsable de los otros, meditar soluciones, el planteamiento, el nudo, el desenlace, el sudor de la vida, el testimonio contra la primavera virtual, contra el silencio de los ruidos. Esa es tu tarea, tu oficio maltratado, el loco enigma de la dignidad, el terco corazón de la conciencia. Tocar la piel del día. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Procura que la imagen no pierda su mirada, que las palabras no desmientan el calor de los cuerpos que las dicen. En cada letra existe el mundo que has vivido para contar el mundo, y por las redacciones no se extiende ni la rosa marchita ni el murmullo de plástico. Yo dependo de ti. Nunca lo olvides. Y muchas gracias. Y ya lo saben, lo decía el maestro Albert Camus, no podemos comprometernos a estar en posesión de la verdad, pero podemos comprometernos a no mentir. Que las palabras no traicionen el calor de los cuerpos que las dicen. Qué bonito, qué maravilla. Unas palabras de Luis García Montero, unas palabras que Almudena Grande siempre aplicó a su literatura y a su compromiso cívico. Por eso estamos encantados de grabar su nombre en nuestra piel e incorporar a nuestros premios esta nueva categoría. Pido ya la presencia en el escenario de Mónica Grandes, hermana de Almudena Grandes, y de Pepa Bueno, directora del País, el medio en el que ella escribió toda su vida y además que destapó el escándalo de Wikileaks. Mirad, Julian Assange lleva 3 años y medio en una cárcel del Reino Unido, en una de las prisiones más duras del país, con unas horas al día, según nos ha contado su pareja, pues para salir de su celda. Allí pasó incomunicado la pandemia.
Allí sigue luchando, legalmente asistido por juristas como Baltasar Garzón, para que no sea extraditado a un país en el que es considerado pues, un enemigo público simplemente por facilitar que la verdad saliera a la luz, por elegir rendición de cuentas frente a impunidad. Assange contribuyó a demostrar que en ocasiones el poder delinque y que miente para ocultar sus delitos en guerras sucias como las de Afganistán e Irak. No es un hacker, no es un espía, es un periodista en la cárcel. Por eso no está aquí con nosotros, pero sí su compañera Estela, para recibir el premio especial Almudena Grandes al Derecho a la Información en nombre de Julian Assange. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por estar aquí y siempre me siento un poco culpable porque debería estar Julian aquí, no yo. Julian es un prisionero político. El derecho a la verdad es un derecho fundamental. En el año 2006, Julian construyó una plataforma digital que permitía el acceso a información veraz. Creó a WikiLeaks. Pronto empezó a publicar documentos de fuentes anónimas sobre la corrupción en Perú, censura en China, escuadrones de la muerte en Kenia. WikiLeaks evolucionó el periodismo, pero hubo una fuente que creó un antes y un después, y fue la soldado Chelsea Manning. Entregó documentos que dieron la anatomía de las guerras de Irak y Afganistán, de torturas, de crímenes de guerra, de incidentes del día a día, del infierno de esas guerras. WikiLeaks reveló 15.000 muertes civiles que el Pentágono estaba ocultando por razones de relaciones públicas y financiamiento. El vídeo de Collateral Murder evidenció un claro crimen de guerra en el que un helicóptero estadounidense abría fuego y mataba a un padre de familia que acudía a la ayuda de un periodista de Reuters gravemente herido por el mismo helicóptero que habría abierto fuego a un grupo de 12 civiles que murieron. Pero los documentos también revelaron otro aspecto: el intento de presionar, imponer impunidad como norma. La impunidad de los militares que mataron a José Couso, el camarógrafo español, en Bagdad. Impunidad para los agentes de la CIA que torturaron al ciudadano alemán, totalmente inocente, Khalid al-Masri, quien fue secuestrado y torturado y quien luego utilizó los documentos de WikiLeaks para ganar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y estos son solo algunos ejemplos. Julián está en la prisión por revelar la información que le entregó Chelsea Manning. Estados Unidos ha convertido al periodismo
en una actividad criminal. Y además argumenta que, como Julian no es americano, la primera enmienda no le protege. Julian lleva casi 4 años en prisión preventiva mientras lucha para no ser extraditado a Estados Unidos, donde lo quieren condenar a 175 años, pero no solo eso, se sabe que estaban espiando a las conversaciones con Baltasar Garzón, conversaciones privilegiadas, que pidieron el ADN de nuestro hijo de 6 meses. ¿Y para qué? Os podéis preguntar. Esta extradición es motivada por la misma impunidad que detallaban estos documentos, porque la impunidad no convive bien con el acceso a la verdad. Este es el caso del siglo para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para el derecho a la verdad. Esta lucha nos pertenece a todos. Y cuando Julian llame, como hace cada día, le diré que estoy aquí hoy rodeada de gente con mucho coraje, de amigos que no dejarán de luchar por él hasta que sea libre. Gracias. Por fin España ha ratificado el convenio 189 de la OIT que reconoce el derecho a paro de las empleadas del hogar o que también reconoce pues, las enfermedades profesionales, que exige a los empleadores que garanticen sus derechos para evitar condiciones pues, más cercanas a la esclavitud que a las del resto de trabajadores. Pido ya a la secretaria de Estado, Lilith Bestringe, que nos acompaña y está por aquí, efectivamente, no la tenía ubicada. Y a Marta Gesto, que es la directora general de Infolibre, que suban al escenario para recibir a Carolina Elías, una mujer nacida en El Salvador, que llegó en 2009 a España. Se define como una mujer inmigrante extrabajadora del hogar, preside SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, desde donde lucha por los derechos de trabajadores imprescindibles, pero a menudo invisibles. Bueno, pues esta noche no. Premio al compromiso social para las trabajadoras del hogar. Carolina Elías. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a Infolibre por este premio. Este premio que es un reconocimiento a la larga lucha de miles de mujeres empleadas del hogar, mayoritariamente de origen extranjero. Somos mujeres migrantes que nos estamos dejando la piel día a día para cuidar de lo más importante de este país, para cuidar de vuestras familias, de vuestros hijos e hijas, de vuestras personas mayores, que son las principales reliquias de este país. Y queremos seguirlo haciendo, pero en condiciones justas y dignas. Y ese va a ser siempre nuestro discurso. Este año ha sido un año importante para nosotras, porque luego de tantos años de lucha, al fin, tenemos derecho al paro. Todavía falta mucho más que hacer,
Pero así como hemos conseguido este derecho y lo que nos hace falta, ha sido gracias a que esta sociedad al fin está abriendo los ojos y está viendo lo esencial que es nuestro trabajo y que ya no se nos va a ver como la chacha, la criada, sino como una trabajadora esencial con plenos derechos. Pero como nos hace falta, queremos seguir contando con todos y todas vosotras, desde el lugar en el que os encontráis trabajando, ya sea dentro de la política, ya sea en la sociedad, ya sea como jefa, jefe, ya sea que conozcas a algún empleador o empleadora que no haga las cosas bien. Necesitamos de vuestro apoyo para realmente conseguir esa justicia que necesitamos. Imagínense si las chachas, las empleadas del hogar, hemos conseguido más derecho, ¿cuánto más vamos a conseguir juntos y juntas? No nos sigamos dividiendo, por favor, sino que sigámonos uniendo, juntándonos. Porque una cosa he aprendido esta semana, y es que tenemos grandes obstáculos que vencer, y que el fascismo se detiene solo con derechos, y que el racismo se detiene solo con derechos, que la violencia de género se detiene solo con derechos, el machismo se detiene con derechos, el capitalismo brutal se detiene con derechos. Ese es el primer paso, y estamos en el camino hacia una sociedad con justicia social. Muchas gracias. Bueno, ya ahora tengo que seguir hablando yo, ¿no? Es un poco el plan de esta noche, ¿no? Ahí queda eso. Bueno, dicen que la cultura no sana, pero por si las moscas, voy a pedir la presencia en el escenario de dos profesionales de la medicina: María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Mónica García, líder de la oposición en Madrid, Más Madrid, para recibir a una mujer que además está de estreno. Hoy llega a los cines la última película en la que participa Maribel Verdú, Historias para no contar, de Sesgay, y ha tenido que cambiar, lo sabemos, gracias Maribel, mil planes de rodajes y una agenda complicadísima para acompañarnos. Tener a Maribel Verdú aquí es tener al propio cine hecho persona. Formas parte, Maribel, de nuestras vidas. Nos has cautivado con tus desbordantes interpretaciones en Amantes y tu mamá también, El laberinto del fauno, La buena estrella, Blancanieves, Siete mesas de bella francesa, en fin. La lista es larga. Triunfas en Hollywood tras haber dicho en algunas ocasiones antes que no para centrarte en tu carrera en España. Ha recibido todos los premios del mundo, el Premio Nacional de Cinematografía, Goyas incluidos. Eres un mito en nuestro país y también en América Latina. Ya me estoy quedando corto, ¿eh? Es decir, no hagas así que a lo mejor sigo. Nuestra cultura, ese aire que al respirar nos hace libres, no sería la misma sin tu talento y tu trabajo. El Premio a la Cultura es para Maribel Verdú. Después de Carolina, qué putada subir a hablar. O sea, es como, madre mía de mi vida.
Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias. Dame lo que me hace ilusión tener la mano. No traigo papel, esto me da seguridad. No sabéis la ilusión que me hace este premio. Por varias cosas. Primero, por compartirlo con gente a la que admiro muchísimo, a la que respeto, y eso hace más valioso todavía este premio. Segundo, porque me lo concede un medio como Infolibre, un medio que simboliza para mí todos los valores de un periodismo de alta calidad, tolerante, y como dice mi querido amigo García Montero, independiente y libre. Y tercero, porque cada vez más, y sobre todo después del 2020, me siento tan orgullosa de pertenecer al mundo de la cultura. No os podéis imaginar cómo. Porque creo que no hay que cansarse nunca, nunca de insistir hasta qué punto la educación y la cultura son fundamentales para hacernos mejores, para hacernos más libres, para comprender mejor al otro. Y desde luego para comprender de qué va esto llamado vida. Y realmente para enriquecerla, sobre todo para enriquecerla no solo como individuo, sino también como sociedad. Porque creo que es el mayor refugio posible que tenemos todos y todas para guarecernos un poco y evadirnos de, no sé, de una realidad que desde luego nos demuestra, ¿no? Nos muestra cada día esa cruel, lo cruel que es, lo extremadamente cruel que es. Entonces, cuando escucho música, cuando miro un cuadro, cuando lees un libro, cuando vas al teatro a ver una obra de teatro, a ver danza, cuando ves una película, es que todo eso se llama cultura. Y la cultura, literalmente, nos salva la vida. No lo olvidéis. Yo creo que todos los que estáis aquí lo sabéis. Muchísimas gracias por esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias. Te estreno hoy en su nuevo disco, Matriz. Ahora, en eso que llamamos escaleta, que es un guión de todo esto, pues toca hablar de Rozalén y el premio a la igualdad. Pero no puedo todavía hablar de Rozalén, pues porque esta semana asistimos en el Congreso a la expresión de la peor cara de la política, la del ataque machista y personal, que en este caso sufrió Irene Montero, la ministra de Igualdad, pero que a diario sufren miles y miles de mujeres en España. Eduardo Galeano decía que el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Pues bien, vaya desde aquí nuestra solidaridad, sin miedo, de las y los que hacemos Infolibre, para con las que, como la ministra de Igualdad, reciben violencia verbal y política. No puede, no debe tener cabida en democracia. Y ahora sí, pido a Isabel Rodríguez y a Miguel Ríos, el gran Miguel Ríos, yo no me puedo, la verdad es que no me podría imaginar que estaría diciendo estas palabras, que me acompañen, se me notan los nervios. Estoy seguro de que a ellos, como a nosotros, Rozalén les representa por su compromiso con la igualdad, con los derechos, con la diversidad. Formada en la psicología social, ha cantado contra la violencia de género, contra el cáncer de mama, contra la estigmatización del VIH, sobre la salud mental o sobre las víctimas de la guerra civil. Como nos contaba en la entrevista que publicamos en Infolibre con ella, patria es para ella, y es literal, abrazar, querer, amar cada rinconcico del lugar donde nació y de los lugares donde no nació, en su riqueza, su diversidad, su pluralidad, y decirlo a los cuatro vientos. Es lo que hace con su nuevo disco, Matriz. Por todo ello, se lleva lo que ella llama una palmadica en la espalda y nosotros llamamos Premio a la Igualdad. ¡Rozalén!
Vale, venga, sí. Vamos a ver, tengo que pedir perdón primero, porque he llegado súper tarde. He estado 2 horas con el coche dando vueltas y había mucho tráfico y todos los parkings no había nada. Entonces he llegado súper tarde, no me he traído guitarra, o sea, ha sido todo un follón. Y claro, encima llego aquí, no sé ni cómo voy vestida porque me cambian el baño mal, perdón. Entonces, y ahora claro, veo el nivelón. O sea, me dan el premio. No puedo. Entonces, son demasiadas cosas. Hoy, encima, claro, hemos estrenado este Pichi 2.0, gracias a la guasa de Benjamín Prado, que se le da muy bien darle la vuelta a la tortilla. Y es verdad que yo quería grabar el Pichi original, porque es lo que yo cantaba de niña. Yo imitaba a la Sara Montiel, como buena manchega también. Y yo nunca fui consciente de la letra. Y claro, a la segunda frase, yo ya dije, pues si no puedo grabar esto. O sea, por mí y porque, imaginaos que yo diga, es el chulo que castiga. Las educo y estructuro y las saco luego un duro para gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Y si no se portan bien, 2 morras las suministro. Igual que yo cantaba, don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la echó a la sartén. Y era de mis canciones favoritas de niña. Quería decir con esto, haciendo este disco tan hermoso que lleva muy poquito, pero que es verdad que creo que ya me he metido en un fregado, que voy a tener que hacerlo mucho, porque nuestro país está llenísimo de riquezas y de colores y de diversidad bendita. Pues eso, el darme cuenta de cómo es posible que hayamos mamao la violencia de esa manera, ¿no? Entonces, vale, eso era una cosa que quería decir. Después, hoy también hace, ya creo que fue en el 17, cuando saqué una canción que se llama La Puerta Violeta, que a día de hoy, esta semana, no paro de recibir vídeos de niños en colegios pintando puertas violetas, cantando la canción, y yo digo, pero qué demonios, o sea, nunca sabes la vida que va a tener algo que haces y qué maravilla que seamos un canal para decir lo que sentimos y que luego cada uno haga con eso algo tan bueno, ¿no? Y es verdad que me genera muchísima responsabilidad y me acojona un poquito, claro, pero me parece tan bonito porque yo también me doy cuenta de que las canciones, claro, que escuchamos, sobre todo en la adolescencia, porque ya veo que en la niñez no tanto, son las que hacen que tú pienses como piensas. Yo cantaba Hay dolores de reincidentes, yo me enamoré de Malo de Bebe, de muchísimas canciones que me abrieron la mente y me hicieron darme cuenta de dónde tenía que estar, ¿no? Y jamás pensé que mis canciones las enseñarían en el colegio para hablar de algo tan fuerte, porque esta semana queda evidente, y bueno, todos los días, que es muy fuerte que tanta gente y sobre todo tantos jóvenes sigan negando que existe la violencia machista. Porque de mi generación, por ejemplo, es rara la compañera o la amiga que no haya vivido una mínima de humillación por parte de algún hombre. Entonces, tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir haciendo canciones. Y es verdad que la cultura, el arte y la música es encima uno de los medios más amables para lanzar un mensaje. Y lo último, digo, a ver si al final voy a decir todo lo que quería. No, eso nunca. Es que claro que está aquí Miguel Ríos, o sea, tengo que... Uf. Gracias por el periodismo que hacéis, porque yo iba a ser psicóloga. Entonces, yo jamás pensé pues, que me enfrentaría a esto que le llaman la fama, ¿no? Que yo le digo la exposición, claro. Y entonces, si yo dentro de mi personita a veces ya tengo que enfrentarme a resignarme a que muchos periodistas se inventen tu vida o que hagan esos titulares maravillosos que dices, pero no sé con quién has hablado tú para tener el clickbait este asqueroso. Entonces, ¿no sabéis lo que se agradece? Yo sueño con que Jesús Quintero me haga una entrevista. Que ya no, claro. Pero... Porque digo, esos silencios, ese respeto, mejor que no, claro, ese respeto que había, como que, digo, no me ha tocado a mí. Entonces, cuando encuentro un medio que respeta, que redacta bien,
que tiene tanto gusto a la hora de hacer un artículo, no sabéis la satisfacción que siento, ¿no? Y creo que ya está. Millones, millones de gracias. Y bueno, como no me he traído la guitarra, pero la intención era que cantase, pues yo creo que a capela, o sea, sin guitarra también va a servir, ¿no? ¿Esta agua quién ha bebido? ¿Puedo beber? Me pongo ahí también para hacer el paripé. Y gracias también a mi Bea, a mi media mitad, porque vamos, 10 años hace de ese videoclip de 80 veces, que por eso también queríamos hacer este guiño en lengua de signos. Y qué maravillosa también es saber pues que a veces es más fácil derribar barreras de lo que una piensa, ¿no? Voy a cantar. ¿Ahora? ¿Hola? Sí. Vale, pues espero acordarme de la letra. Dice: una niña triste en el espejo me mira prudente. ¿Y a capela, si no? Ah, es que yo creo que le falta pila. ¿La canto a capela? ¿O la canto ahí? No pasa nada. Así yo me siento mejor. A ver. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Madre mía, si llegas a llegar a tiempo. Gracias. Qué momento.
Enfilamos ya la reta final de este acto, hablando pues, de Emilio Lledó, que aseguraba hace unos meses estar preocupado por lo que bautiza como el desgénero humano. Dice Emilio Lledó, después de tantos siglos pues, de eso que se llama la cultura europea, desde la Ilíada y la Odisea, en lugar de convivir, parece que estamos yendo hacia atrás. Pero Lledó no pierde su optimismo y, sobre todo, su brillantez, que se plasma en decenas de libros que escribe no como filósofo, como él le gusta decir, ¿no?, sino como profesor de filosofía. Pido ya a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a Jesús Maraña, el director editorial de Infolibre, que me acompañen para celebrar una trayectoria brillante, que incluye su paso por universidades como Heidelberg, Madrid, La Laguna, Barcelona, por su sillón L en la Real Academia de la Lengua. Lledó sigue reflexionando sobre los clásicos griegos, la importancia de la educación, sobre el verdadero sentido de las palabras y sobre una sociedad más justa y en convivencia. Según él, el día que perdamos la utopía volveremos a la caverna. Nosotros lo tenemos a él y a su obra como una brújula imbatible. Premio Infolibre 2022 para Emilio Lledó. Bueno, quizá por la edad me corresponde hablar en el último lugar. Pero estoy realmente emocionado. Emocionado por varias cosas. Tal vez la más especial o espacial es estar en el Ateneo. Porque a algún amigo le he enseñado mi carné, que me lo he traído en el bolsillo, y un carné de 1949, y que tengo el número 66, y me dicen que soy el más antiguo de la casa, de los socios. Y sin embargo, no puedo por menos de referirme a un hecho esencial en mi vida, la importancia que ha tenido esta casa, el Ateneo, para mí, en una época muy difícil de mi, iba a decir adolescencia, no tanto, de mi juventud, a mitad de la carrera, pues me hice socio del Ateneo, ya me quedé por razones familiares, había muerto mi padre, me tuve que quedar en Madrid para acabar mi carrera, y el Ateneo fue para mí una especie de ilusión y al mismo tiempo de empuje para lo que yo quisiera hacer en mi vida. Porque en esta casa, en esta biblioteca, latían las obras de la mayoría de las personas que yo había admirado en la historia de la cultura. Y por eso, en estos días, en estos próximos días que tengo que ir a Sevilla a participar en un congreso que se llama El viaje infinito, yo sentí, me di cuenta una vez más, desde siempre, desde mi marcha a Alemania con 20 y pocos años, que ese viaje infinito, lo que se hace ahora en Sevilla es por el 500 aniversario de las primeras navegaciones. Pues bien, mi primera fue en la biblioteca de esta casa. ¿Sí? Porque precisamente, y luego he sido un poco
he tardado mucho en volver porque mi vida ha sido en parte la de un funcionario del Estado en Valladolid, en Calatayud, después en Alcalá de Henares como catedrático de instituto, después en La Laguna, después en Barcelona y después ya maduro en Berlín. He vivido desde el 88 al 93, he estado en Berlín, he vivido, he trabajado allí ya, no ya como adolescente, sino como profesor, y he visto la caída del muro, lo he vivido el 9 de noviembre del 89, cayó el muro de Berlín. Y eso es algo que de alguna forma yo uní a mis años de lectura en la biblioteca de esta casa. Porque igual, y por eso es tan importante, tan esencial, la cultura, la que por cierto se llamaba en griego paideia, pedagogía. O sea, la cultura era lo mismo que se aprendía de niño, que empezaba a aprenderse de niño y que tenía que cultivarse más adelante con esa libertad, con esa ingenuidad, con esa libertad profunda de la mente de un niño, a no ser que le hayan metido ya, como yo digo, coágulos mentales, grumos mentales que le impidan discurrir, que le impidan progresar, que le impidan pensar. Y por eso, igual que somos naturaleza, yo no puedo pedir que mi cuerpo sea de otra manera que como fue, que como nació, pero en la cultura sí podemos. La cultura, igual que somos en la naturaleza, tierra, agua, aire, luz, en la cultura somos justicia, somos verdad, somos libertad, somos belleza. Eso es un invento nuestro, que lo podemos siempre recobrar, siempre regenerar, siempre revivir y siempre hacer progresar. Por eso es esencial la educación, por eso es esencial que nos demos cuenta de que eso es el fruto de la libertad, no una palabra vacía, porque una de las cosas que tiene hoy el mundo contemporáneo, debido a la maravillosa frecuencia e insistencia de los medios de información, que pueden convertirse también en medios de deformación, que podemos patinar sobre esas pseudo-informaciones como un río congelado. Yo he vivido eso y lo tengo, el otro día lo mencionaba en un contexto semejante a este, pero no puedo por menos de repetirlo aquí, en esta casa. Yo tengo con Juan José Carreras y con Gonzalo Sobejano, viejos amigos, de los pocos que estábamos en Heidelberg en el año 53, tengo una foto sobre el Neckar helado. No he tenido tiempo ahora, bueno, no sé si se ha vuelto a helar alguna vez, pero es una foto, anda por ahí en algún libro, que Juan José Carreras y yo y Gonzalo Sobejano, muy en esto, yo con una cartera enorme, claro, tenía que estudiar, tenía que preparar mi doctorado, y el río sobre el Neckar. No sé si han estado ustedes algunos en Heidelberg, que se hiela el Neckar, pero por debajo iba el Neckar. Debajo de esa plataforma helada en la que nos podíamos escurrir, incluso tropezar, incluso caer, estaba el río vivo, la palabra viva, la cultura viva, lo que yo aprendí en esta sala de lectura del Ateneo. Me di cuenta, sobre todo al ir a Heidelberg y ver aquella universidad maravillosa, donde no había asignaturas, donde había los profesores hablaban de lo que les parecía dentro de su especialidad. Yo no recuerdo exactamente el curso que oí de filología griega, pero Regenbogen, por ejemplo, podría hablar de Eurípides o de Tucídides, y al semestre siguiente, pues no sé, de Platón o de quien fuera.
Y Gadamer lo mismo. Esa libertad fue para mí también el descubrimiento de un nuevo mundo, de una nueva vida por la que hay que luchar desde el punto de vista de la cultura y sobre todo desde los que tienen la responsabilidad de organizar la cultura como políticos. Y por eso, en esa lucha por las ideas, por el bien, por la justicia, por la verdad, no podemos renunciar nunca. El momento en que renunciemos a esa ilusión, a eso que es la enseñanza, la comunicación, la lectura de los libros, no el chisporreteo, utilísimo en muchos momentos, de los móviles. El libro tiene que circula, fluye como el Neckar debajo de la heladura del río. Y esa cultura hay que descubrirla y es la vocación fundamental de todo buen profesor, el abrir, el comunicar, el transmitir el río de las palabras, el sentido de la justicia, el sentido de la libertad. Se empieza a congelar la palabrita en bocas de algunas personas que tienen poder político, por ejemplo. La libertad es creatividad, es esperanza, es salir fuera de los contextos que las palabras nos coagulan en la mente y pensarlas, descubrirlas, hablarlas, comunicarlas, leerlas en ese maravilloso, infinito viaje de la cultura. Por eso, en estos días, repito que se va a celebrar ese viaje infinito, ya no lo podemos hacer sobre el mar. Tenemos que hacerlo sobre las palabras, tenemos que hacerlo sobre la educación, algo esencial y vivo en la cultura y que hay, sobre la que hay que reflexionar cada día con impulso nuevo, con palabras nuevas, con reflexiones nuevas. Por eso yo no quiero alargarme, pero insisto, sobre todo los que tienen el poder político, que se den cuenta de que hay que organizar la vida cultural desde una revolución, el sentido más profundo, en un descubrimiento del lenguaje, de las palabras, de la lectura, que es tan infinita y tan viva como algo que nos da en nuestra infinita y limitadísima vida la esperanza, la libertad y la vida. Muchas gracias. Buenas noches. Yo estoy un poco como Maribel Verdú, la verdad, como para tomar la palabra, ¿no?, después de escuchar al maestro. Es que no quiero que se me olviden tres palabras, las tres palabras que ha dicho al final, que son, yo creo, las que... Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, Jesús, Infolibre, por la invitación para participar en esta entrega de premios. La verdad es que estaba pensando durante todo el evento que menudo broche, ¿no?, para una semana tan intensa, con tantas emociones, para un día tan intenso y con tantas emociones, qué mejor forma de terminar y culminar esta semana que estar aquí en el Ateneo, como muy bien decía el profesor, símbolo de la cultura, del pensamiento, de la memoria, de los valores que compartimos, yo creo, espero, todos los que estamos hoy aquí. Cada uno los ejercemos, cada uno desde su ámbito. Y estaba pensando en la importancia que tienen, en efecto, los medios de comunicación, la importancia de la palabra, ahora volveré un momento a este concepto, y cómo tienen más importancia que nunca, ¿no?, en este mundo de sobreinformación, con el chisporroteo de los móviles, me ha encantado, que nos tiene con este ritmo febril e imposible,
qué importante es que tengamos medios que no caigan en el clickbait, como se decía, que no caigan en la fake news. Yo me desayuné esta semana con una portada de una fake news y casi todos los días ve uno ese tipo de situaciones de las que hablaba también Rosalén. Voy a comentar una anécdota. Yo la primera vez que descubrí al volver a España de qué iba esto fue cuando vi que decían que la ministra de Hacienda y yo nos estábamos peleando. Me acuerdo que digo, pero si esto no es verdad, pero ¿cómo puede ser? Y claro, ¿qué hice? Pinchar. Pinché, me di cuenta de que, me acuerdo que lo comentamos, ¿verdad? Y dije, nunca más, nunca más. Vuelvo a pinchar en esas informaciones absolutamente falsas que nos afectan a todos a diario, ¿no? Qué importante es que tengamos medios como vosotros que tratan con respeto, con cuidado, de informar y de transmitir la verdad o una parte de la verdad de lo que va sucediendo en nuestras vidas. Y realmente me alegro mucho, además, de haber participado en una celebración en la que hemos hablado de temas tan sustantivos y tan significativos como la guerra, la cárcel, los derechos fundamentales de las personas. Hemos hablado de líderes, hemos hablado de iconos, hemos hablado de profesores, aunque yo creo me va a permitir que usted es un héroe, porque dedicarse a la filosofía en Alemania solamente lo puede hacer un héroe. Y cuando uno ve la carrera y esa larga vida, esa intensa vida, pues no siente nada más que admiración y respeto, y por eso es un honor haberle entregado el premio. Y para terminar, esa reflexión sobre el flujo que yo veo y la que te lleva esta noche, de una forma muy lógica, desde la manifestación que hemos tenido en la calle, muchos hemos estado allí, ¿no? Tratando de por lo menos gritar, ya que no podemos hacer nada más en ese momento contra la violencia de género. Pensaba en una frase del profesor Lledó: la violencia y la crueldad son inseparables compañeros de la ignorancia, y por tanto pensaba en lo importante que es la educación, más allá que el ascensor social, es que es la base de la convivencia y de la civilización. Y pensaba también en la importancia del lenguaje, que es un elemento absolutamente fundamental, no solo de las relaciones entre las personas, también de nuestra propia identidad, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de entender el mundo. Un elemento fundamental en el pensar y en el instalarse el hombre en la sociedad o en la naturaleza. Creo que es una reflexión fundamental. Y últimamente reflexiono y me dedico mucho a este tema de las palabras. Y quería solamente compartir dos reflexiones al respecto. En primer lugar, el poder de las palabras, que en efecto pueden llevar desde el enamoramiento de una persona e instar a que logremos lo máximo y nos superemos a nosotros mismos, tranquilizar a un niño, pueden llevar también a instar una revolución, a llevar a una violencia que puede después desembocar en todo tipo de violencias más allá de las que se limitan a las palabras, ¿no? Y pensaba que todos tenemos una responsabilidad, también los medios de comunicación, que muchas veces a lo mejor prestan más atención al exabrupto, al insulto, al ataque personal, a lo que nos divide, al conflicto, que a lo que funciona bien, al trabajo bien hecho, a la colaboración, a la amistad, a la armonía y la convivencia, ¿no? Y creo que todos tenemos que hacer un ejercicio para fijarnos en lo que de verdad importa y lo que aporta a nuestra sociedad y a hacer mejor nuestro país y nuestras vidas, ¿no? Y la segunda reflexión era, más allá de las palabras, el poder de la lengua, sobre todo en este momento de digitalización y de transformación profunda de las relaciones laborales, de la tecnología y de las relaciones sociales también. Hace poco compartía Luis García Montero una anécdota o un ejemplo que me parece muy sintomático y que puede hacernos entender el riesgo y también la oportunidad que tenemos por delante. Y es que los asistentes de voz, que cada vez más son los que van a enseñar a nuestros hijos y los que se comunican con nuestros mayores y con las personas que pueden tener una discapacidad o tener una situación de dependencia, pues estos asistentes de voz tienen una programación que se corresponde con la lógica y la forma de ver el mundo de cada lengua, de tal manera que el asistente en Estados Unidos, cuando alguien le dice «estoy triste», le responde «me gustaría darte un abrazo». Si dices lo mismo en ruso,
te responde, nadie dijo que esto fuera fácil. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene que nos aseguremos de que el español va a estar en la inteligencia artificial y de que todo lo que se vaya a desarrollar para el futuro no solo no tenga sesgos de raza o de religión o de ideología o de género, por supuesto, sino que además pueda entender nuestra forma de ver el mundo y pueda comunicarse con el resto de la sociedad y con todos nosotros de una manera que integre los valores, los principios democráticos que creo son los que nos inspiran. Y de ahí la importancia de la educación, ¿no? La educación para que todos seamos conscientes del poder de las palabras, de lo importante que es, como muy bien decía, que no se congelen o no se queden ahí, sino que verdaderamente fluyan y representen el sentir de quienes las expresan. Y también el poder de la lengua para que en este momento consigamos construir una sociedad que responda a los valores y los principios que nos inspiran. Así que, admiración eterna, muchas gracias, profesor Lledó, por todas sus ideas y por haber compartido algunas tremendamente brillantes aquí esta noche. Y estaba tratando de buscar las tres últimas palabras que dijo, porque creo que no se puede terminar mejor, ¿no? Que eran, creo, libertad, esperanza y vida. No se puede decir más. Muchas gracias. A ver, en un acto normal, esto se acabaría aquí. Porque el protocolo dice que la máxima autoridad cierra un acto. Pero en InfoLibre somos gente muy rara, para bien y para mal, ¿no? Y yo ya le he pedido permiso y disculpas a la vicepresidenta primera para hacer lo que hicimos ya en la primera edición de estos premios y lo que solemos hacer, ¿no? Casi como anfitriones, nada más, ¿eh? Que no se interprete de otra manera, porque si por mí fuera, este es un momento clarísimo de esos en los que uno percibe una oportunidad magnífica para callarse. Y que la va a desperdiciar una vez más, ¿no? Porque se han dicho cosas tan interesantes, tan inteligentes, tan emocionantes, porque yo no sé cómo lo hacemos, pero ocurrió en la primera edición también. Pues es que ha habido momentos muy emotivos y a mí, yo de eso estoy muy satisfecho, porque creo que lo que indica es sinceridad, ¿no? Es, oye, somos lo que parecemos, digo, en la familia de InfoLibre en general, ¿no? En tanta gente que colabora, que se ha implicado desde el principio, cada uno a su manera, en lo que hacemos cada día y en lo que intentamos transmitir. Si me estoy enrollando así en la introducción, no quiero pensar lo que va a ser, pero no, yo voy a intentar resumir mucho, de verdad. Bueno, mi agradecimiento en primer lugar a la vicepresidenta, ministras, ministro, defensor del pueblo, presidenta del Consejo de Estado, representantes políticos de los principales partidos en Madrid. Creo que solo falta uno, que tampoco me preocupa porque nos tiene vetados. Os agradezco mucho que estéis aquí y entenderéis que muy especialmente a las socias y socios de InfoLibre, a los lectores, que son los que nos permiten hacer lo que hacemos, ¿no? En estos tiempos acelerados, cargados de ruido y de ira, yo no sé ustedes, pero yo vivo en un pulso casi permanente entre dos sentimientos, el de la vergüenza propia y ajena y el del orgullo personal y colectivo. Uno se siente avergonzado cuando a estas alturas del siglo XXI hay que seguir respondiendo a la disparatada tesis de que reivindicar la memoria y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista pueden reabrir heridas, cuando consiste exactamente en lo contrario, en cerrarlas después de 4 décadas de represión e ignominia y otras 4 de miedos, silencios, inacciones e hipócritas equidistancias. Pero uno solo puede sentir orgullo ante tanta gente representada por Consuelo Peláez,
que contra todo tipo de obstáculos y ofensas ha sostenido la voz de la dignidad y la reclamación de verdad, reparación y justicia sobre el asesinato de sus abuelos y para todas las víctimas del franquismo. Sin memoria no hay futuro, tiene escrito el profesor Emilio Lledó. Como ciudadano, como demócrata y como periodista, uno siente de verdad vergüenza y rabia, además, ante el hecho de que Julian Assange lleve 7 años encerrado primero en la Embajada de Ecuador, en Londres, y más de 3 años y medio encarcelado a la espera de una extradición a Estados Unidos que podría costarle la cadena perpetua o incluso la muerte. ¿Por qué? Por haber cumplido su obligación de desvelar las pruebas de actuaciones irregulares y graves delitos cometidos por el ejército norteamericano y por responsables políticos, militares, judiciales o diplomáticos en numerosos países del mundo, incluido España. Todos impunes. A mí no se me ocurriría nunca hacer público un mensaje privado, particular, pero he pedido permiso a Iñaki Gabilondo para leerles un WhatsApp que él me envió el 17 de junio pasado, pocas horas después de que el gobierno de Boris Johnson decidiera conceder la extradición a Estados Unidos, que ahora se está disputando para frenarla. El mensaje decía así: qué vergüenza lo de Assange. ¿Dónde están los grandes medios que expurgaron, seleccionaron y difundieron los documentos de WikiLeaks? ¿En qué momento y en virtud de qué mágico prodigio lo que se vendió como primicia del máximo interés público, punta de lanza del periodismo del futuro, devino en veneno y carroña informativa? Nuestra inhibición ante los pecados del emérito es calderilla frente a nuestro pastueño sometimiento a los grandes poderes en este caso. Esta misma mañana Iñaki me ha dicho que sigue pensando exactamente lo mismo, y yo también. Y claro, uno se siente orgulloso como ciudadano, como periodista y como demócrata por la entereza y la capacidad de resistencia de Julian Assange. También porque un juez que ha sufrido persecución en España, como Baltasar Garzón, trabaje como abogado desde hace años en la defensa de Assange. Orgulloso y agradecido a Estela, que recorre constantemente el mundo luchando por la libertad de Julian y que ha venido a Madrid a recoger este reconocimiento tan especial de Infolibre, porque además este premio lleva y va a llevar siempre el nombre de nuestra querida, añorada y admirada Almudena Grandes, que compartió este proyecto desde el primer minuto y que siempre defendió la libertad de expresión y el derecho a la información, que por cierto es propiedad, que lo olvidamos a menudo, de los ciudadanos, no es ni un privilegio ni un capricho de los periodistas. Gracias, Mónica, por estar aquí también. Surge de una forma recurrente y constante un debate antiguo y, a mi juicio, casposo, que a uno le sigue produciendo mucha vergüenza, propia y ajena. Cuando se habla de cultura, alguien saca, no digo la pistola, pero sí toda esa retahíla de tópicos cargados de falsedades y de paletismo. Aquello de que el cine español es aburrido, de que vive de no sé qué pesebre. Importan poco los datos, la aportación del cine, de la industria cultural en su conjunto a la economía nacional y a la imagen de España en el mundo. Importan poco los múltiples ejemplos de éxito internacional de directores, directoras, guionistas, escritores, actrices o actores y productores de cine o de teatro que se juegan su patrimonio y se endeudan para arriesgar y a menudo perder lo arriesgado en el oficio de hacer cultura, de contribuir a un pensamiento libre o simplemente a facilitar los sueños, la posibilidad, que también ha retratado Maribel, de huir de una realidad oscura o de disfrutar de un ocio reparador. ¿Cómo no va uno a sentirse orgulloso
de alguien como Maribel Verdú, dedicada en cuerpo y alma a su oficio desde que era una niña. Y hoy, con la misma pasión, entrega, rigor, porque estudia y trabaja hasta el más pequeño detalle de cada escena. Hasta la última coma de su papel en el cine, en el teatro, en una serie, donde sea. Un nombre admirado y respetado por todo el cine español y latinoamericano y, por cierto, una adelantada al Me Too, desde muy joven, que más de una vez puso en su sitio a cualquier macho del negocio que pretendiera pasarse de la raya. Y hablando de machismo, y en un día como hoy, ¿cómo no avergonzarse de la violencia machista física, verbal, cultural, de la que esta misma semana hemos tenido que soportar sonoros ejemplos en boca de quienes utilizan incluso la tribuna del Parlamento para demostrar su talante cavernario y antidemócrata? ¿Cómo no preocuparse cuando el principal partido de la oposición no reacciona y se planta ante el acoso a una ministra, sino que se contamina del mismo discurso negacionista que tanto daño hace a los avances en igualdad? A pesar del ruido y la ira, la ola reaccionaria no se va a imponer. Debemos sentir orgullo por la mejor revolución de las últimas décadas, diría del último siglo, la revolución feminista, y por todas aquellas voces que pelean con cabeza, corazón y talento por la igualdad. María Rosalén lo hace en cada canción, en cada acto al que acude. Desde hace años no se pierde una sola causa justa. Y diré más, el disco que acaba de estrenar, que hoy hemos tenido un aperitivo maravilloso, ingenioso, lleno de talento, a mi juicio es un homenaje inteligente y emocionante a esa España plural, diversa, de la que muchas y muchos nos sentimos, ahí sí, patriotas con todas las mayúsculas. A menudo uno siente vergüenza ante la realidad de que a estas alturas del siglo XXI y en democracias avanzadas aún existan los nadies, los invisibles, un precariado que políticas neoliberales persistentes en el tiempo se han encargado de multiplicar. Nos sobra, creo yo, tanta matraca con los Black Friday y nos falta mucha más sensibilidad hacia quienes a menudo trabajan sin derechos, sin horarios, sin pensiones, sí. Han tenido que pasar 11 años para que un gobierno español ratifique el convenio de la OIT, el que recoge unas condiciones mínimamente dignas para las trabajadoras del hogar. Hasta ahora en España, como ha explicado también Carolina, hasta ahora en España casi invisibles, mujeres, como suele suceder, que sostienen decenas de miles de hogares y familias y que en las crisis más graves han tenido que trabajar en régimen cercano al esclavismo. El colectivo que las defiende, el Servicio Doméstico Activo, se compromete a seguir batallando para alcanzar nuevos derechos sociales y laborales. No se les caen los anillos, como dice el proverbio castizo, ¿no? ¿Cómo no estar orgullosos de Carolina Elías y de su compromiso social? Y uno ha sentido vergüenza de sí mismo demasiadas veces. Ese momento en el que en un debate televisivo el moderador te mira fijamente y sin previo aviso lanza, por ejemplo, ¿y qué te parece el repliegue del ejército ruso esta madrugada en la zona de Jersón? Y uno se escucha a sí mismo balbuceando, ¡bien! Y del otro lado de la mesa alguien levanta la voz, ¡bien no, muy bien! Vergüenza ajena también. Por eso uno procura tener siempre presente esa lucidísima reflexión de Emilio Lledó. ¿De qué me sirve la libertad de expresión si solo digo imbecilidades? La libertad de expresión se le supone a la democracia. Antes y además de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento, que a su vez exige conocimiento, lecturas, curiosidad, paciencia, rigor, esfuerzo, capacidad de escuchar al otro,
Es de verdad un enorme orgullo, y él lo sabe, que Emilio Lledó haya aceptado este premio Infolibre 2022, con el que nosotros seguimos comprometidos en esa apuesta, o al menos en nuestro intento de sostener un medio que contribuya modestamente, desde el rigor, con algunos principios firmes, pero con más dudas que certezas, dispuesto siempre a rectificar si nos equivocamos y a no precipitarnos cuando no conocemos las respuestas. Gracias de corazón, Emilio, por tu generosidad, tu lucidez y tu ejemplo. Bueno, pues solo me queda agradecer a socias y socios de Infolibre por vuestro apoyo, sin el que sería, y lo sabéis, imposible cumplir ese 10º aniversario, al que desde ya estáis invitadas e invitados todos el próximo mes de marzo, y recordaros, como ha apuntado Daniel en algún momento de este acto, que si no estáis suscritos a este periódico ya estáis tardando, y si lo estáis, por favor, corred la voz. Entre la vergüenza y el orgullo, aquí seguimos resistiendo en estos tiempos ruidosos e inciertos. Y ya sabéis lo que defendía y practicaba nuestra querida Almudena. La felicidad es una forma de resistencia. Así que gracias y que sean ustedes muy felices. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por estas palabras. Gracias, vicepresidenta. Nos vamos, no sin antes agradeceros a todos que hayáis venido, a la Fundación La Caixa, Correos, AENA, Renfe, que han colaborado en este acto. Si no lo digo, me matan. Nos vamos a hacer dos fotos. La primera con la vicepresidenta Calviño, Jesús Maraña, y los premiados, y la segunda con todos esos y los que han entregado premio. Por favor, marcad en rojo el mes de marzo. Cumplimos 10 años y, si os apetece, creo que vamos a tener mucho que celebrar. Gracias a todos.